Queridos niños y niñas, muy buenos días. Estoy muy feliz de que nos veamos el día de hoy. Son las 10 de la mañana y es la hora de disfrutar, de aprender, de jugar y de conocer acerca del amor de Dios. Sean ustedes bienvenidos al programa para niños que se transmite a nivel mundial. Soy ICT, presenta este programa de El Mic. Quería que llegara pronto este día para que nos volviéramos a ver, volviéramos a disfrutar y nos volviéramos a saludar. Yo ya estoy preparado. Aquí tengo mi libreta para tomar notas de todo lo que voy a aprender el día de hoy. Tú ya tienes tu cuaderno, tu libreta, ¿estás listo y preparado con tus materiales? Bueno, si no es así, entonces es el momento de hacerlo. Estoy feliz porque vi sus videos, sus coreografías y también algunos hicieron el challenge de comer saludable, de comer pepino y vegetales. Así que les invito a que incluyamos los vegetales en nuestra alimentación para que seamos cada vez más fuertes, más sanos, tengamos energía, porque Dios también creó los vegetales. ¿Qué otros vegetales conocemos? Pensemos. Yo les hablé del pepino, ¿se acuerdan? Pero también tenemos otros vegetales, por ejemplo, el tomate. El tomate es un vegetal. Yo tengo un amigo que le encantan esos tomates chiquitos, chiquitos, que se llaman tomate cherry. ¿Sabían ustedes? Esos son deliciosos. Pero también el tomate grande, ¿cierto? La cebolla, el apio. Bueno, ¿qué otros? A ver, díganme ustedes ahí que los estoy escuchando. A ver, ¿qué otros vegetales conoces tú? Bueno, muy bien, mientras vamos pensando en otros vegetales, ¿qué les parece si miramos los videos de la semana? ¡Aquí están!
amiguitos y amiguitas del MIT. Mi nombre es Samuel Londoño Cardona y hoy les quiero presentar la canción de Germán el Explorador, Cómo ser un explorador. ¿Listo? Vamos. A la 1. A la 2. Y a las 3. No soy un cocodrilo, un orangután, una pícara serpiente, un águila real, ni un gato, ni un topo, ni un elefante loco, tampoco un pez que nada al revés. Soy un explorador. Y también les quiero enseñar que leer es muy importante, así podemos desarrollar nuestro cerebro con muchas capacidades. Taliana, ¿te gusta comer? Sí. ¿Qué estás comiendo? Pepinos. Muéstranos. Me encanta cuando subes tu video porque nos animamos y nos seguimos motivando todo el grupo de labradores y labradoras a hacer estos programas porque sabemos que nos ves, que lo estás disfrutando y que la estás pasando bien como nosotros. Bueno, hoy queremos recordarte que cada vez que subas un video lo hagas con el numeral En Casa con Dios para que te podamos encontrar. Si quieres que tu video salga aquí, porque también nos puedes enviar un correo a la siguiente dirección, mic@soyict.org, mic@soyict.org. Y queremos saludar a nuestros amigos, aquellos que hacen posible este programa. Primero que todo, saludar a María Alejandra Robles, que se conecta desde Brasil. También a Santiago Martínez desde New Jersey. También un saludo a Maide Rodríguez, que se conecta desde Perú, a Luciana, Yeli, Antonella, a Samuel Londoño, a Evelyn, a María Antonia Ñungo, a Miguel Ángel, a José David y a David Olme. Bienvenidos a todos ustedes y a ustedes que se conectan por primera vez. Les vamos a dar un fuerte aplauso, 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 aplauso en esta mañana porque nos alegras. La vida nos alegra saber que nos estás viendo. Y también hoy queremos mandar un saludo de cumpleaños a una niña muy especial que cumple 9 años. Vive en la ciudad de Valledupar y se llama Liz Joana Mercado. Para ti, Liz, y para todos los niños que cumplieron años en este mes, feliz, feliz cumpleaños. Recuerda que eres especial para nosotros. Y si tú cumples años el próximo mes, por favor, dile a tu papito y mamita que nos envíe un correo, una foto con un video diciendo que cumples años y cuántos años cumples para mandarte un saludo muy especial a través de este programa. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Amado Dios, te damos gracias por este día, por este tiempo donde voy a aprender a jugar, a divertirme, pero sobre todo a conocer sobre el amor de Dios. Hoy te quiero pedir por los médicos y enfermeras para que tú les des fuerzas y ellos sigan ayudando a todos aquellos enfermos que lo necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, niños y niñas, ¿qué les parece si antes de empezar iniciamos con un calentamiento? Por eso hoy tengo un invitado, él se llama Emilio. Y vamos entonces con Emilio para este tiempo
de calentamiento. Emilio, bienvenido. Hola, yo soy Emilio. Les voy a enseñar cómo hacer ejercicio. Hoy nos está acompañando Molly el artista. Está muy feliz de volver con nosotros y además se casa la próxima semana nuestro querido labrador Molly el artista. Así que vamos a disfrutar de este maravilloso programa. Bienvenido, Molly. ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de mí? Yo soy Molly, el artista. Y hoy me encuentro como siempre en aventuras, buscando paisajes que retratar. Tantos paisajes de nuestro creador, Papito Dios. Y hoy viendo este árbol, me surgió una gran idea para hacer nuestra obra de arte de hoy. Así que los invito a mi taller de arte para comenzar nuestra obra. ¡Vamos! Bienvenidos a mi taller de arte. Y hoy haremos algo increíble, pero también aprenderemos algo muy, pero muy especial. Y es un secreto que nos servirá el resto de la vida para poder vivir bien con los demás. Y hoy vamos a aprender un gran valor, y es el valor del respeto. Pero, ¿qué es el respeto? El respeto es ser considerado unos con los otros, es ser considerados con los demás. En diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, en creencias, también en pensamientos. Y también el respeto es no causar ningún daño a nadie. Ya sabemos qué es el respeto, pero ¿qué dice Papito Dios acerca de este gran valor? Así que vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, al manual de vida, a Primera de Pedro 2:17. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Dice: honrad a todos, es decir,
debemos de tener respeto a todos. Dice, amad a los hermanos, es decir, amad los unos con los otros, no solamente los hermanos de sangre, sino también con los que convivimos, los que nos rodean. Esos son todos los hermanos. Y honrad a Dios, es decir, también tener respeto. Eso nos dice la palabra de Dios acerca del respeto. Es el saber convivir muy bien con los demás. Ya sabemos qué es este gran valor. Así que vamos hoy a realizar nuestra obra de arte mientras hacemos y aprendemos de este gran valor. Nuestra obra de arte, vamos a hacer el árbol del respeto. Y vamos a ver los materiales que vamos a necesitar. Comencemos. Primero, 1/8 de cartulina blanca, primer material. Vamos a necesitar platos para mezclar nuestros colores. Vamos a necesitar témperas o vinilos de los colores que ustedes deseen. Vamos a necesitar sorbetes o pitillos. ¿Listo? Vamos a necesitar también un pincel por si necesitaremos alguna ayuda. Otro material importante, vamos a usar seda dental. ¿Listo? Y nuestro último material van a ser los copitos de algodón, varios, cotonetes o copitos. ¿Listo? Y estos son nuestros materiales. Así que, si se les olvidó alguno, vayan corriendo por él y los espero aquí 30 segundos. ¡Vamos! Listo, niños, ahora sí, a comenzar. Niños, para el primer paso vamos a usar nuestra cartulina. La idea es que nuestro árbol, lo primero vamos a dibujar, pues, colorear donde va a estar. Es decir, todo lo que tiene que ver, pues, con su parte verde. Para eso, pues, vamos a utilizar el color verde. Recuerden agitar muy bien las pinturas y abrimos. Para este paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la parte verde y vamos a regar un poquito por aquí, en la parte inferior, eso, así. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro sorbete o pitillo y vamos a empezar a soplar. Si ven el efecto que hace, así que soplemos, soplen. Este paso nos podemos ayudar de el pincel. Si vemos que nos hace falta, pues con el pincel empezamos a bajar. Y de pronto hacer las puntitas de las ramas. Así lo empezamos a hacer, así. Y a subir. Para plantar ahí nuestro árbol. Eso. Así. Vamos muy bien. Para abajo, esparcimos muy bien toda la pintura. Por acá. Por acá. Eso, muy bien. Así. Muy bien, excelente.
Excelente. Recuerden, con todas las punticas bien esparcidas. Háganlo hasta que queden a gusto. Mi árbol, como yo soy un artista, va a quedar flotando. Esa es la imaginación. Le esparcimos otro poquito por aquí porque salen ramitas, salen pastico. Eso. Ya lo esparcimos bien. Si quieren, vuelven a soplar para que se vaya secando muy rápido. ¿Ven? Bueno, niños, y así va nuestro primer paso, donde va a ir plantado nuestro árbol del respeto. Y hablando del respeto, mientras ustedes continúan, el respeto nos sirve para podernos relacionar mucho mejor con los demás. Como les decía, respetamos las ideas, respetamos los pensamientos y sabremos comunicarnos mucho mejor, porque debemos saber y debemos entender que todos los seres humanos pensamos diferente, y si nos comunicamos con respeto podremos entender mejor y darnos a entender mucho mejor. Así que, ¿qué les parece si continuamos con nuestra obra de arte? Bueno, niños, segundo paso. Para eso vamos a necesitar el color café, porque vamos a hacer el tronco con sus ramas. Si no tenemos color café, lo podemos mezclar con estos tres colores: amarillo, rojo y negro. Recuerden echar solo un poquito de negro, un poquito de rojo y el resto amarillo. Vamos a tener este. Y también vamos a usar la seda dental para este paso. Vamos a coger un poco, una tirita larguita, que nos quede cómodo si logramos verla. Vamos a enredarla en nuestros dedos, en nuestros dedos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a remojarlo. Vamos a remojarlo muy bien. Así, como lo ven. Ahora vamos a tomar los extremos, a estirar y deslizar nuestra seda con pintura. Volvemos a remojar y repetimos el proceso para hacer el tronco de la mitad. Todo es parte del arte. Seguimos. De cada esquina los cogemos así. Eso, de cada esquina. Volvemos a remojar, volvemos a poner y estiramos. Ven que se va formando como el tronco. Así. Ahora la mitad que le hace falta un poquito, lo dejamos ahí y lo estiramos. Ahí vamos. Volvemos a hacer el paso. Lo ponemos ahí y lo estiramos. Estiramos. Lo vamos a dejar ahí y lo estiramos. Lo estiramos. Lo volvemos. Lo estiramos. Eso, miren. Recuerden remojar bien la seda dental. Y de cada esquina tiramos y sale. Ahí ya tenemos un tronco grueso. Para eso nos sirvió la seda, para hacer el tronco. Dejamos a un lado la seda y ahora vamos a tomar el pincel, pues para hacer, de pronto si queremos hacerle algunas raíces, digamos que unas poquitas, ya que las raíces no están por encima, pero para que quede el árbol junto con lo verde. Y también vamos a hacer las ramas. Recuerden que las ramas, entre más cerca del tallo, son más gruesas. Las ramas son total libertad.
ramitas por aquí, más ramas por acá. Recuerden que todo, absolutamente todo es arte. Entonces seguimos por acá. Y así vamos. La idea es hacer absolutamente todas las ramas de nuestro árbol. Eso, por así, así. 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 Todas las ramas, todas. Las que nosotros queramos. ¿Cómo les va quedando su arbolcito? ¿Cómo está ese árbol del respeto? ¿Cómo va? ¿Bien? Pintamos aquí. Va quedando bien. Por acá, otra ramita que se divide, que se subdivide. Y aquí. ¿Listo? Así va mi árbol del respeto. ¿Cómo va el suyo? Niños, y este es nuestro segundo paso. Así va nuestro árbol del respeto, con sus tallos, con sus ramas de color café. Y sigamos aprendiendo de este gran valor. Y es que somos respetuosos cuando usamos las frases, por favor, cuando necesitamos un favor de alguien, cuando decimos buenos días con la persona con quien vivamos, alguien de nuestro edificio, cuando damos las gracias por algo. Eso es ser respetuoso. También ser respetuoso es cuando no criticamos, ni mucho menos nos burlamos de los demás. ¿Por qué? Porque eso los puede lastimar. Cuando lastimamos, no somos respetuosos. Ahora, les pregunto, ¿ustedes usan estas palabras? Buenos días, gracias, buenas tardes. ¿Sí? Si no las usan, los invito a que desde hoy las usemos. Sigamos haciendo nuestra obra de arte y vamos por el tercer y último paso. Último paso. ¿Qué nos falta a nuestro árbol? ¿Qué le falta? Las hojas. Así es. Para eso vamos a usar el resto de nuestros materiales. Dos platos para mezclar pues todos nuestros colores. Para mezclarlos. ¿Sí? Vamos a utilizar también los cotonetes, copitos y también los cauchos, los vamos a usar. Vamos a unir, vamos a coger cuatro cotonetes, estos cuatro cotonetes, y vamos a hacer un cuadradito. Un cuadradito, así, miren, un cuadradito. Que queden juntos, que queden bien. Y vamos a coger un cauchito y los vamos a apretar bastante. Apretados, 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 apretados. Lo apretamos bastante, que queden bien, bien apretados. Algo así, que no se muevan ni se caiga ninguno. ¿Listo? Después de esto, vamos a coger pues nuestros colores y vamos a coger poquitos. Los colores que queramos, por ejemplo el amarillo, vamos a poner aquí un poquito, listo. Ahora vamos a coger el verde, otro poquito pues del verde, del azul, perdón, pensé que era el verde, el azul. Vamos a coger otro poquito de azul, ahora sí el verde, también el verde. Vamos a echar otro poquito. Y el rojo. Ahora con el rojo. Echamos el rojo. Un poquito. Eso es. Así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Podemos echar también un poquito de blanco para que se pongan pues nuestros colores un poquito más claros. Echamos blanco a la mitad. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Con nuestros cotonetes o copitos de algodón
vamos a hacer nuestras nuestras flores. Vamos a hacer todas las hojas de nuestro árbol. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Podemos empezar a mezclar todos los colores que queramos. Podemos comenzar amarillo y blanco y un poquito de rojo y mezclamos. Y miren, vamos a hacer así, punticos, punticos, solamente punticos, rojo con amarillo, mezclamos, solo un poquito, limpiamos, punticos, punticos, ¿logran ver? ¿Logran observar? Así, ahora un poquito de azul, mezclamos, aquí miren, punticos, punticos, verde con blanco, que se vean puntos, punticos, eso es, mezclamos verde con blanco, lo mezclamos bien, esparcimos por acá y después puntos, puntos, punticos, 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 puntos, 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 puntos. Si quieren, podemos usar también la parte trasera. Ahora, si quieren, también pueden usar solo uno. Miren, así. Sacamos solo uno adelante. Ponemos un poquito de blanco con amarillo. Y punticos. Un poquito de azul con blanco. Con blanco. Y puntos. Un poquito de... otra vez azul con amarillo y puntos. ¿Ven? La idea es que llenemos absolutamente todo, todo, todo el árbol. Así que vamos a llenarlo. Niños, el respeto también va hacia nuestros padres. Es más, es un mandamiento. Honrarás a tu padre y honrarás a tu madre. Así que con ellos especialmente debemos ser respetuosos, honrándolos. ¿Se acuerdan lo que leímos al inicio en la Biblia? Honrar y amar a nuestros hermanos, aún más a nuestros padres. Y bueno, niños, miren la obra de arte. Así quedó mi árbol del respeto. También quiero ver cómo quedó el de ustedes. Así que los invito a que cuando terminen se tomen su foto, lo suban a las redes sociales de sus papitos, de sus mamitas y utilicen, recuerden, el hashtag en casa con Dios, también el hashtag me, para ver esos grandes árboles del respeto que dibujaron. Así ha sido nuestro tiempo el día de hoy. Muy contento, muy feliz de poder haber estado con ustedes, enseñarles estas obras de arte, retratar estos paisajes de nuestro Padre Dios. Nos vemos en una próxima oportunidad, pero recuerden la reunión de todos los sábados a las 10 de la mañana del MIC. Un abrazo a todos, chao. Wow, qué tiempo tan especial. Qué chévere poder hacer esta obra de arte. Te invito a que la subas a las redes sociales con el numeral En Casa con Dios. Pero también cuéntame a través de las redes sociales, a través de un video, cómo demuestras respeto a los demás. Recuerda que la Biblia dice que somos la luz del mundo y la luz tiene que alumbrar. La luz está para hacer el bien, para amar, no para golpear, no para empujar, no para decir malas palabras, sino para ayudar, para abrazar, para respetar, para dar a otro que lo necesita. Por eso te quiero invitar a que sigamos aprendiendo y jugando. En nuestro blog, aquí abajo, puedes encontrar todas las actividades de la semana, nuestros devocionales y estar conectado con los programas anteriores. Papito y mamita, si tú crees que este programa ha valido la pena, ¿por qué no darle like? ¿Por qué no darle compartir y hacer que más niños y más padres conozcan acerca del amor? Aprendan acerca de los buenos hábitos, aprendan acerca de los principios y los valores y sobre todo aprendan
a que los niños y niñas debemos ser buenos ciudadanos. Les mando un abrazo. Soy Juan el Labrador y nos vemos la próxima semana a 10 de la mañana solo aquí en Mic de Soy ICT.